Archibald Cornwell. Características: alto, delgado, cabello largo y color café claro, tez blanca y de ojos color café. 1,72 de estatura, peso 62 kilogramos. Archibald Cornwell, o simplemente Archie, nació el 11 de octubre de 1898. Es un chico noble, intrépido, valeroso, ideal, coqueto, simpático, buen mozo, apasionado y muchas otras cualidades. Es sumamente cuidadoso en su aspecto personal, siempre bien vestido al último grito de la moda, limpio y cuidadosamente peinado. Algunas veces es vanidoso en extremo, pues no le gusta hacer cualquier cosa que pudiera ensuciar sus finas vestimentas. Pertenece a la familia Andry, por lo que es el primo de Anthony, Elisa y Neil, posteriormente de Candy por la adopción. Fue un niño alegre y travieso, y solía estar detrás de su hermano Steve. Su vida transcurre entre las ocurrencias e inventos de su hermano y el cálido jardín de rosas de su primo Anthony. Apreciaba la belleza estética y disfrutaba de una tarde de descanso o en medio de la naturaleza. Por ese motivo, no era raro verlo dormido o flojeando en alguna parte del jardín. La historia. Los padres de Archie viajaban constantemente al irse a Arabia Saudita. Tal vez, por cuestiones de negocios, lo dejaron junto a su hermano Steer, a cargo de la tía Elroyd, siendo ambos aún muy pequeños. Después de la muerte de Rosemary Brown, la madre de Anthony, él y su hermano vivieron junto con Anthony. Desde entonces, Archie vio a Anthony como un hermano más, siendo compañeros de juegos, estudios e incluso travesuras. Pero también se quejaba, después Archie y Steer siempre eran castigados. Sentía un poco de celo de Anthony, ya que siempre salía con las manos limpias ante los ojos de la tía Elroyd. Sin embargo, Archie es un ser que posee un gran sentido de la amistad y la lealtad, lo cual demuestra a lo largo de la serie. Al crecer se convierte en un joven sumamente seductor, coqueteando siempre con las chicas que se cruzan por el frente. Es por eso que Annie Brighton queda rendida ante él desde el primer momento en que le ve. Sin embargo, para Archie, ella era solo una chica más. Una tarde, él dormía en un pequeño bote y Candy comete el error de abrir el portal detrás de la cascada. Al hacer esto, la corriente arroja al pequeño bote, motivo por el cual Archie le pide ayuda exasperadamente. Candy le lanza una soga de una mano haciéndole llegar a la orilla del lago. Una vez a salvo, Candy le pregunta si estaba tan nervioso por no saber nadar, y Archie le responde que es un experto nadador, pero que si se mojaba arruinaría su hermosa y fina camisa de seda. En ese momento, como todo galán que es, no pierde oportunidad de seducir y coquetear con Candy, gatita. A partir de entonces, Archie queda impactado por la pequeña niña pecosa con tendencias hoscas y algo descuidadas. A pesar de que, por lo regular, prefería a las chicas delicadas y femeninas, Candy era alguien que era el otro lado de la moneda y no tenía nada que ver con su estilo y forma de ver la vida. Ella logró despertar de nuevo un sentimiento en él, ese sentimiento que más adelante él mismo reconocería como amor. Candy también gustó de Archie. Lo veía como un joven muy galante y fino. Sin embargo, después de ver a Anthony en una fiesta organizada por la tía Elroy, esta ya no tendría ojos para nadie más. Anthony parece tener cierto interés hacia Candy. Una muestra de eso es cuando crea la dulce Candy. Cuando Archie ve esa rosa, piensa en regalársela a Candy, pero su primo ya se había adelantado. Al darse cuenta que el efecto entre ambos es recíproco, él decide no entrometerse entre ellos, demostrando ser un joven respetuoso, ideal y honorable. Con el tiempo, Archie se envía la carta al tío abuelo William para que Candy sea adoptada por los Andry, explicando los motivos y las cualidades que tenía aquella niña, así como las injusticias de parte de la familia Ligan. Finalmente, ella es adoptada y siente que tiene aún así una oportunidad de conquistar a Candy, aunque sabe que su corazón le pertenece a Anthony. Pero aún así, no pierde las esperanzas de que tal vez cambie de opinión algún día. Después de la trágica muerte de Anthony, se separa un tiempo de Candy, pues está decidido a dejar todo atrás y regresó al hogar de Pony. Archie respeta su decisión y, aunque intenta ir a verla antes de su partida a Europa, no logra en el manga. Mientras que en el anime, él y Steer logran despedirse de ella, encontrándola en el rancho Steve. El destino hace que nuevamente se encuentre con la aún dueña de su corazón. Archie más de una vez le confiesa a Steve sus sentimientos hacia Candy,
pero no fue capaz de expresárselo directamente a ella hasta darse cuenta que la estaba perdiendo por un nuevo personaje que se estaba interponiendo entre ellos, y no era otro más que el chico mal portado y rebelde de todo el colegio, Terrence Granchester. Eso hace que Archie demuestre su lado machista al tener una gran rivalidad con Terry por Candy. Peleaba con él bajo cualquier pretexto, porque lo único que verdaderamente pasaba por su mente era que aquel inglés le estaba quitando lo que por derecho de antigüedad le correspondía, y no estaba dispuesto a dárselo tan fácilmente. No obstante, Archie una vez más se debe dar un paso al costado en cuanto al conquistar el amor de Candy, pues llega a entender que ella nunca se fijaría en él, pues eso haría mucho daño a Annie, lo cual Candy evitaría por sobre todas las cosas. Archie descubre sorprendido el gran amor que Annie sentía por él, por lo que desiste de conquistar a Candy, que ya comenzaba a enamorarse de Terry. Annie era una refinada en sus gustos, femenina y de modales intachables, el tipo de chica que años atrás hubiera buscado para compañera si Candy no se hubiera cruzado en su vida. Pese a saber esto, a Archie le cuesta mucho trabajo ver a Candy y a Terry jugar y cotorrear enamorados, y más de una vez decide desviar la mirada de ellos, pues esto le causa mucho sufrir. Sin embargo, demuestra ser un chico fiel, ya que una vez decidido por Annie, nunca más vuelve a sugerirle nada a Candy, ni se le insinuó y cuidó del cariño de Annie, aunque en el interior aún seguía queriendo a Candy. Tiempo después se enteraría de que Albert, estarnésico junto a su hermano Steve, ayudan a Candy a encontrar un lugar donde vivir. Pasan tiempo juntos, todos reunidos en el apartamento de Candy, sin contar que en ese tiempo su hermano estaba pensando en alistarse en el frente de guerra. Luego sufre la pérdida más grande de su vida, la muerte de su hermano mayor, a quien él admiraba y respetaba mucho, además de la muerte de su querido primo en la adolescencia. Él decide tocar una canción con la gaita, esa que siempre solían tocar los tres, a pesar de su promesa de que no la tocaría porque sería demasiado triste. Lo hace. En esos momentos de tristeza, Annie estuvo junto a él para consolarlo y apoyarlo. Archie apareció y valoró mucho eso, por lo que se dio cuenta que ella era la mujer de su vida, y el amor fue floreciendo poco a poco. La relación entre Archie y Annie se va haciendo más estable. Luego asiste a una ceremonia junto a Annie donde se iba a realizar la boda planeada entre Neil y Candy, pero aparece el patriarca Andri, dejándolo totalmente sorprendido, pues no contaba que esa persona sea Albert. Para finalizar el anime, él y Annie van al hogar de Pony para visitar a las madres de Annie y hacer la fiesta sorpresa para Candy. Datos curiosos: signo zodiacal, Libra. Grupo sanguíneo, A positivo. Flor preferida, orquídeas. Comida preferida, huevos con jamón. Cosas que detesta, lugares sucios. Pasatiempo, bromear. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Esta información se sacó de una página que se llama Anime Studio. Y bueno, me imagino que si no hay problema, puedo traer más cartas. Espero que no haya problemas. Sin embargo, dejo el enlace en descripción para que no piensen que estoy plagiando o algo así. Dejo los créditos respectivos a Anime Studio. Y bueno, si quieren más cartas, solamente me las piden. Dios me las bendiga.